Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Luis Borsani. ¿No está Borsani? ¿No está? Bueno, para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Carlos Selva. Señor presidente, bueno, hago propia las palabras de los dos presidentes de bloque. En lo personal, mi bloque me ha delegado el honor de poder expresarme en este momento porque por circunstancias personales, en representación de esta Cámara, junto con algunos legisladores de los distintos bloques, estábamos en el exterior y, por supuesto, la consternación nos cubrió a todos, la preocupación. Pero en mi caso particular, por la relación que había asumido personal con Héctor, a través de la Comisión de Economías Regionales, junto con varios de los que estamos aquí presentes, pudimos ahondar una de las cosas más importantes que hace la labor legislativa, que es conocernos como personas y poner en dimensión justamente eso, el valor de un ser humano que se brindaba con mucha simpatía a cada uno de los hechos, que nos hacía sentir bien en cada uno de los momentos, que nunca perdió su responsabilidad de representar al partido que representaba y al bloque que representaba, pero que tenía la amplitud de criterio para hasta para las opiniones de disenso, como era en mi caso. Y en eso hicimos realmente un vínculo que le consta a varios de los diputados, particularmente de Cambiemos, un vínculo de una gran amistad. Héctor tenía en esta bonanza de persona la actitud del desprendimiento y del presente, como cualquier persona le gusta recibir bueno, un reconocimiento de cosas materiales, pero no por lo material propio, sino por lo que expresa un presente, sus productos. Hemos sido varios los destinatarios de esta Cámara, donde Héctor orgullosamente mostraba su producción y nos hacía saber que nos tenía presentes. En lo personal, si hay algo que puedo agregar de esto, es que cuando uno visualizaba esa terrible filmación y que era de un hecho que había pasado, que uno no podía abstraerse de mantenerlo y llevarlo al presente y realmente demostrar una gran impotencia. Ver a un amigo herido, que se estaba desangrando, que estaba pasando, y la desaprensión de los autores materiales del hecho sin ningún grado de valor por la persona que estaba ahí suplicando. La palabra que me agarró fue impotencia, de ver que, bueno, y reitero, es un hecho que allá había pasado y uno lo asimilaba hacia el presente. Así que en ese sentido quería hacer mención de una cuestión muy personal, pero realmente valoré mucho a la persona de Héctor Olivares, al diputado Héctor Olivares, y vayan en ese sentido las condolencias tanto al bloque, a los familiares y amigos del mismo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.